Hola a todos Simmers, bienvenidos un día más al canal. Hoy os traigo una nueva speed build de una reforma que le hice a una casa que había en el sol, bueno, en el mundo este del Monte Komorebi, que la verdad es que no me acuerdo nunca de cómo se llama. De hecho, creo que no me sé ni el nombre, pero bueno, da igual. A lo que vamos hoy es que le he hecho una reforma a esta casa. Y bueno, esta es la casa que utilicé en el último capítulo de la isla. Para los que lo visteis, pues ya cuando vimos a los Sims de la isla, pues 6 meses después. Esta casa es en la que vive Noah y Jen con su hijo. Así que bueno, pues como la tuve que hacer para hacer pues todo ese capítulo, pues dije, la voy a grabar y si queda bien y al final me gusta, pues hago una speed build y la subo. Y así ya estamos, estoy haciendo la speed build y tal. Que sepáis que la reforma de esta casa, es que hoy estoy un poco espesa. La reforma de esta casa es básicamente en el interior, en el exterior no me he querido meter. He cambiado recolors y he cambiado poco más, o sea, a lo mejor una ventana la he movido un poquito o he cambiado una ventana por otra, pero básicamente la casa es prácticamente la misma. Ya os digo, me he centrado más en lo que es el interior para que fuese un interior más acogedor, más bonito, más con la estética que yo pensé que le pegaban a estos Sims. Así que bueno, pues de eso va. Es una casa bastante pequeña que he tenido que habilitar para que vivan 2 Sims adultos y 1 Sim infante. Así que bueno, pues vais a ver que pongo también algunas cosas en sitios que no tienen mucho sentido. Pero bueno, es parte de que sea una casa que ya venía hecha en el pack y que he querido reformar un poco. Ya os digo que las casas de este pack, justamente el del Monte Komorebi, el de Escapa de la Nieve, no son casas que vengan ya muy feas por defecto, sinceramente. Me parecen que son bastante bonitas y agradables a la vista. Pero bueno, aún así ya sabéis que siempre, siempre me gusta darle ese toque distinto, ese toque personal. Yo no sé vosotros cuando jugáis, pero yo cuando juego no puedo aguantarme con una casa que ya venga en el juego, porque yo necesito que esa casa sea exclusivamente de mi Sim. Y aunque sea con una misma reforma, que no vaya a tirar la casa abajo y hacer otra, aunque sea una reforma, tengo que hacerles, porque es que es, para mí es algo vital. Pero vamos, que es porque también yo soy constructora, entiendo que no todo el mundo le pase, pero bueno, a mí me pasa. Así que bueno, yo que sé, por contaros cosas. Aquí estáis viendo que estoy haciendo la cocina. La verdad es que en la cocina me gustó mucho esta idea que tuve, porque la resolví sin muebles de arriba y con estas estanterías. No lo había visto nunca, pero vamos, estoy segura de que esto se le ha ocurrido a más gente, porque es una cosa que queda preciosa. Y bueno, luego me puse aquí a llenar un poco las encimeras de abajo. Como estáis viendo, estas encimeras, bueno, esto ya lo sabéis, pero vienen muy vacías. Y a mí sinceramente a veces me aburre un poco que vengan tan vacías, porque realmente tampoco tenemos tanto contenido en el juego de cocinas como para llenar una gran cocina solo con cosas de cocina, con objetos. Y ya si hablamos de lo que es que pueda venir en el juego base y en este pack, pues ya te puedes reír un rato. Así que bueno, algo pues que esto hay que comentarlo, porque es que te ponen ahí las encimeras vacías y ala, búscate la vida, amiga, méteme objetos. Que hay unos cuantos, pero no demasiados. Así que bueno, como ya os he dicho, esta casa no es muy grande, así que aquí al lado de la cocina decidí poner la zona del ordenador. Bueno, es que lo estáis viendo, quise separar un poco con estos palos que venían en el pack de vida ecológica, pero bueno, como se me complicó un poco la cosa, puse la pared y ya está. Y pues esta mesa así un poco improvisada, que me gusta más que poner una mesa normal porque es más diferente. Así que bueno, mi objetivo al hacer esta casa era que la casa quedase lo más vistosa posible para hacer las machirimas y que se viese un lugar acogedor. Así que bueno, eso es lo que intenté todo el rato y más o menos pues lo conseguí de alguna forma o de otra. Así que bueno, me tiré bastante rato, como estáis viendo, con el salón, porque fue bastante complicado, porque yo la temática sí rollo japonesa, o sí creo que es japonesa, no la controlo para nada, absolutamente nada. Mis referencias son Shin-chan y Doraemon, así que pues mira, pues llego hasta donde puedo. No puedo llegar más, lo siento. Así que bueno, se hizo lo que se pudo. Para la habitación del niño sí que me salí totalmente de esta temática, porque ni idea, ya os digo. Y además que es un pack con temática japonesa y no viene futones. Entonces ya para empezar ahí, pues tampoco tiene mucho sentido. Porque las camas de los infantes, por ejemplo, ya os digo, de la idea que tengo yo, el concepto de Doraemon y Shin-chan que duermen en futones, pues no me cuadra demasiado.
Así que bueno, que hice lo que me dio la gana prácticamente, sobre todo en la habitación del niño, porque quise que tuviese color, que tuviese juguetes, que fuese una habitación bastante animada y más, no sé cómo decirlo, más a lo que estoy acostumbrada yo de una habitación de un niño, porque también hay que tener en cuenta que sí, que la casa está en el Monte Komorebi, pero los padres es Jem, que sí que es verdad que tiene ascendencia japonesa y de pequeño vivió aquí, pero su madre Noah, no, su madre Noah no sé de dónde es, pero no me acuerdo ahora mismo. Pero sí que es verdad que ella creo que será de San Myshuno o de por ahí. Así que hay que tener un poco en cuenta los gustos de los dos Sims. Que ya sabéis que os he dicho que yo estas casas pues las hago para los Sims. Tampoco las hago en plan general para que, ¿sabes? Que si te gusta y la descargas es maravilloso. Pero que yo la hago para los Sims. Así que bueno, aquí tuve un poco de duda porque vi que estos baños estaban separados. Entendí que era algo normal, pero dije, bueno, mejor lo junto, le dejo una separación, pero los acabo juntando. Y al final pues hice eso, quité una de las puertas, que lo vais a ver ahora más adelante, la quité y puse solamente una. Así que bueno, también añadí más ventanas, esto ya no me acordaba, pensaba que no había tocado mucho el tema de ventanas, pero sí, es verdad que estoy viendo que sí que añadí algunas y cambié otras. Y bueno, modernicé un poco la casa, ya os digo, es que no me quiero repetir mucho, pero yo espero que os guste y que no haya metido demasiado la pata. De todas formas, es una casa, tampoco yo creo que se pueda meter mucho la pata con una casa, pero bueno, las cosas como son, yo no tengo ni idea de nada, así que yo hago lo que me gusta visualmente y pa'lante. Así que bueno, llegamos a la habitación de Jem y Noah. Aquí ya es lo último que me quedaba de hacer por la, de la casa. También metí un poco en el exterior, ahora que me estoy acordando. Pero bueno, que hice la casa un poco, pues la habitación sobre todo, un poco extraña porque no sabía por dónde empezar. Empecé poniendo unos colores, luego empecé poniendo otros, unos muebles, luego otros. Luego no me cuadraba nada la estética que le estaba dando a la habitación con la que le estuve dando al salón y a la cocina. Me rayé un montón, hice cosas y luego las quité. Bueno, un lío que madre mía. Así que bueno, al final no me acuerdo cómo quedó la habitación porque ya hice esta habitación. Bueno, la casa en general ya la hice hará unas cuántas semanas, por no decir casi un mes. Entonces claro, no me acuerdo nada, entonces estoy aquí comentando el vídeo como si tuviese yo idea de algo cuando todos sabemos que no. Así que no sé qué estoy haciendo, sinceramente. Aquí ya me rayé y dije, no, voy a meterle color. Y puse las cortinas estas de vides leña porque me parecen bastante bonitas. Y dije, bueno, ya de perdidos al río, ¿no? Ya que puede salir mal. Así que las puse. Yo no sé, yo ahora mismo estoy en la habitación y digo, no tiene sentido. Pero mientras quede bonito, pues me sirve. Así que bueno. ¿Qué comentario de voz? Es que no tiene sentido, no tiene sentido ninguno. A ver cómo queda esto al final, porque yo estoy viendo las vivir un poco también a la misma vez que vosotros, ¿vale? Porque ya a estas alturas me he olvidado. Y estoy también un poco en plan a ver cómo queda. A ver cómo queda. Yo creo que va a quedar bien, ¿eh? Yo no sé vosotros. Es que de verdad, ¿cómo ha pasado esto de ser un Speed Build explicado a ser un Speed Build a ver qué pasa, ¿sabes? En fin. Ay, es verdad. Aquí puse una pecera porque pensé, ay, qué soso, me ha quedado aquí el descansillo. Voy a poner una pecera porque sea diferente, porque tenga un poco de personalidad la casa. Y es verdad que puse la pecera y ahora veo que no tiene mucho sentido. Pero oye, que tener una pecera pues también es algo normal en una casa. A lo mejor esa pedazo de pecera no. Pero bueno, oye, que es que estos Sims ganaron muchísimo dinero después de salir de la isla. Así que tampoco es raro que tengan una pecera tan grande. Así que bueno, aquí estáis viendo que sí que me metí en el exterior de la casa porque ya os he dicho antes que cambié algunos recolors y tal, y estuve jugando un poco más con los colores y dándole un poco más de estilo cartoon a esta casa, por así decirlo, estilo cartoon, en fin, jugando un poco más con los colores y las paletas de colores. Así que bueno, espero que os haya gustado un montón. Queda poquito ya de la Speed Build, pero bueno, ya quedan los últimos retoques. Creo que lo que hice del exterior no me acuerdo si lo llegué a grabar, porque hice como una especie de jardín de estos con arena. Así que nada, chicos, que esto está ya llegando a su fin prácticamente. Y el móvil no deja de sonar. Es que todo mal en esta vida del señor. Así que bueno, que sepáis que prácticamente cuando esté subiendo este Speed Build, prácticamente no, ya estaré mudada, ya habremos hecho algunos
algunos streams en la nueva casa, pero no sé si me habrá dado tiempo a hacer algún vídeo allí. Así que bueno, que estoy muy contenta, seguramente. Mi yo del pasado sí, no sé mi yo del futuro. Así que nada, que la casa está llegando a su fin. Me voy a callar un año porque ya hace un rato que no tengo nada que decir. Y que si os ha gustado, dejadme vuestro like, vuestros comentarios y nos vemos en el próximo vídeo. Ah, y aquí os dejo unas fotos para que veáis cómo ha quedado finalmente. ¡Adiós!